yo, después de la presentación que os he hecho hoy por la mañana, y que no tenga mínimo 40 sub hoy por la mañana, es pa' coger, cerrar canal y a tomar por culo todos los que estáis aquí. ¡Cojones! Y yo, que tengo que pagar la luz, coño. Que tengo que pagar el IRPF, la seguridad social, cabrones del médico. Y a puta, que es lo único que gano, cabrones. Encima, con la pedazo de presentación que he hecho hoy, y encima, venga, 40 sub ya, o me cago en todo. Estoy acelerado. Estoy acelerado. El café no tenía azúcar, tenía algo raro, pero me lo he tomado. Que he mandado un tigretón, que he mandado tigretones, que me voy a comer la tortilla 35 euros. Toma ya ese prosti. ¡Poki! Muchas gracias. ¿Y sabes qué? Toma, para la gente envidiosa, te voy a poner la cámara entera. ¡Toma, Poki! ¡Pom, pom, 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 pom! Muchas gracias. Y ahora, good. Muchas gracias por regalar esa suscripción al traidor de Tobione. ¡Traidor Tobione! ¡Traidor, traidor, traidor, traidor! Eres un traidor. Corazón palpitante para ti, Popo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí! Menudo hijo de puta, tienes un cuerpazo del copón. De Go RD o nada, tú estás fuerte. Menudas espaldas tienes, hijo de la gran puta. Olvídate de adelgazar, potencia ese físico tan espectacular que tienes, hijo de una hiena. ¡Qué puta envidia me das! Cuida un... Ya quisiera yo ese pedazo. Está bien, ese en qué. Hostia, ¿cómo está este tomate, colega? ¿Cómo está este tomate, tío? Dame un vasito de agua, vacilón. No seas mal pensado, pone. Alberto, muchas gracias. Aquí la gente de verdad, tío. Soy muy mal pensado. Hoy estoy intelectual. Bueno, hoy os voy a enseñar cómo jugar. Me está batiendo de rir, cabrón. ¡No te rías, coño! ¿Por qué te vas a reír? ¿Por qué te dan contento hoy? Porque el ganso ha hecho. Es lo que ha pasado con el ganso. Y al ganso, al jalarlo y cam... está contento. Es que es una alegoría del cuento de Chris Andenser, el patito feo, ¿vale? Que se convierte en el gran cisne. No seas mal pensado, ganso. Bueno, vamos. Y yo,
Y yo que estoy gordo. Y yo que está gordo, tú mismo. Padre, adelgaza, hijo puta. Estoy gordo, me cago en ti. Me estoy gordo. Me he visto ahora mismo ahí, estoy gordo, tío. La hostia, puta. Quillo, adelgaza, que te va a salir los mofletes por aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los hasteos. ¿Vale? Django, entra. No, estas gafas me las regaló un amigo que viene del futuro del 3000. Mirad. Son gafas con cristales. ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre que me dijo. Son irrompibles, chavales. Mira. Mira. ¿Ves? Mira. Tienen cristales, pero son irrompibles. Entonces mi amigo me las regaló. Y además me hacen más interesante. Me hacen guapo. Wolf and Killers, el otro día quedé con una chavala en mi casa y le di tan duro que los vecinos pensaron que estaba tocando las palmas. Total que a la noche siguiente apareció un grupo flamenco en mi salón y pusieron una tarima de madera. Al final, para que no se fueran sin tocar nada, tuve que darle a la chavala... En la misma tarima, para que la producción diera el ritmo de la música. Al final tengo muy buena amistad con el grupo. Está el carajo. Imagina esto, estás en una página de pute ask Natasha, 24 añitos, rusa, culito respringón, decides quedar con ella y al momento del coito ves que tiene un trabuco más largo que el cañón de una escopeta, ¿qué harías? ¿Le follarías? ¿La echarías o le pagarías? Siempre estoy con el tema sexual, tío. Maravillosa jugada. ¡Y ahí! ¡Qué calambre, cabrones! El perro lo ha matado. Está por tu lado. Está por tu lado, tío. Dame tranquilo. Tío, hombre. Relax. Orange, hijo de puta. Relax. Maravillosa jugada. Rela. Madre la. Muteado. Stop talking, man. Sí, player idiot. Logic. De Roberto, ¿cómo va el pétalo? No, pregúntale a tu madre que trabaja allí, chulo. Pregúntale a tu madre que trabaja allí. Y mira que tu madre no tiene culpa, pero por lo menos trabaja allí. Y así, pregúntale a ella mejor. Yeah.